días para todos. Bienvenidos a la cocina. Okay. ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Acá está todo bien? Muy bien, muy bien. Hoy para acompañarlos con un platazo. Impresionante hoy. Impresionante lo que vamos a cocinar hoy. ¿No da tiempo? Bueno. Son tres cosas distintas. Tranquilo, Emilio, tranquilo que tenemos todo más o menos acomodado, ¿eh? Hoy nos tomamos el tiempo necesario, por eso lo dejamos para el viernes, ¿eh? Como para que vos pienses capaz que en el fin de semana poder hacer esta bondiola braseada con un chutney de guayabos que está redondito el plato, ¿eh? Vamos a presentarlo y ahora te contamos. I'm feeling sexy and semana y hoy cocinamos con paciencia, o sea, como siempre, pero un poquito más. Sí, ahí tienen todo lo que vamos a hacer hoy: una bondiola braseada, un chutney de guayabos que están en de temporada, así que los vamos a aprovechar, y un puré de papas. Sí, todo eso. Mira, vas a necesitar 2 kilos de bondiola de cerdo, una cebolla, una zanahoria, 2 ramitas de apio. 3/4 litro de vino blanco. Opa. Caldo de verduras, la cantidad necesaria. Sal y pimienta. Acompañamos con puré de papas. Y para el chutney vas a necesitar 1 kilo de guayabos. Por supuesto que acá no tengo 1 kilo, ¿eh? Lo tengo acá adelantado, los que ya están pelados. Una cebolla colorada. Una ají catalán. 50 gramos de pasas de uva. Grande la pasas. Sí. 50 gramos de azúcar rubia. 75 mililitros de vinagre de manzana, 1/2 cucharada de curry en polvo, 1 cucharadita de jengibre molido y otra de jengibre fresco. ¡Ay, arrancó con una moto! Sí. Es mucho lo que tenemos para darles hoy, así que hay que meterle. Pero hoy con paciencia, con tranquilidad. Bueno, lo que pasa es que la paciencia no es para la preparación, es requete fácil. La paciencia para tomarte un aperitivo mientras que está en el horno, digamos, mientras que el chutney se va cocinando. Exactamente. Pero la paciencia es para después, no para el... Esto se hace muy rápido lo que vamos a preparar hoy, pero lleva mucho tiempo de cocción. El braseado, chiquilines, que hoy me preguntaban... Qué buena técnica, ¿no? Es una excelente técnica, pero me preguntaban las brasas, ¿cómo íbamos a hacer con las brasas? No, no tiene nada que ver con las brasas. No ¿Fue tiene Mariana? Nada que ver. Perdóname. No, no fue Mariana. Ah, ya sé quién fue. Ya sé quién fue. Martín no, Pacheco. No voy a delatar a nadie. Martín Pacheco. No fue Martín amigo. Pacheco tampoco. ¿Tampoco? ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que no? No. Buen día para todos, pero yo no fui. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo les va? Esta vez no fui. Me imaginaba que podrías haber sido hoy, culpa. ¿Por qué te imaginabas eso? Y... No. Pará, pero acá yo... Bueno, mejor no decirlo. No, acá yo quiero una lanza por todos los que no saben. Porque en realidad no tienen por qué saber. Es una técnica de cocina que el nombre es confundero. ¿Está? Es confundero. Es confundero. Porque braseado vos asociás inmediatamente a con las brasas. Es así. Pero no, esto se trata de una cocción muy, muy, muy lenta que arranca, como voy a arrancar yo, con un sellado bien, bien vertiginoso de la carne. Se puede brasear bondiola como vamos a hacer hoy, se puede brasear una carne de vaca, se puede brasear lo que vos quieras, con el fin de ¿qué? De enternecer a la máxima potencia la carne. Porque es como que la pasamos de cocción, ya la pasamos a tal punto de que se deshilacha la carne de lo tierna que queda. ¿Ah? Tengo que contarlo. Especialista en braseado, Michael Phelps, el nadador. Un especialista en Muy bueno. Para un poquito. Está muy bien. Vinieron a contármelo recién. ¿Quién se lo sopló? Marcelo, ¿quién va a ser? Marcelo, te lo fui. No, no, no. ¿No? Ah, bueno. Está, perdón, Marcelo. Marcelo es bueno. Estamos los dos ahí para tirar. Sí, bueno, estamos para tirando errado. Bueno, no, pero podría haber sido Marcelo. Yo no voy a quebrar una lanza por eso. No, no. Pará, te decía, del braseado, porque así ustedes entienden bien cómo es el concepto. Sí, arrancamos con un, sí, con un sellado, porque así mantenemos todo el sabor y los jugos de la carne que sea dentro de la misma. Pero después la cocción es en un medio líquido, ¿está? Ojo que esto ya me está humiendo, ya estamos prontos. ¿Eh? Después la cocción, larga, muy larga, es en un medio líquido, ¿está? Te viniste media psicodélica hoy, ¿no? Estoy media hippie, me parece. ¿No? ¿No les gusta? Sí, no, está bárbaro. Está buena. Sí. Bueno, voy con vos la... Vos estás siempre igual, Emi, perdonad que te nombro. Miren esto. ¡Qué pedazo de carne! ¡Qué bondiola! ¡Mamita! Impresionante, qué
Me encantó. Sartén también para cocinarlo. ¿Qué sartén? Iba a decir eso, pero dije, capaz que es el emposque que no quiero quedar pegado. No, 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 es enorme. Pero escuche una cosa. Enorme sartén. Sí, ideal para esto. Ideal para esto porque la vamos a cocinar así entera. Si vos no tenés un sartén tan grande como este, no te preocupes. La podés cortar al medio, pero siempre antes. O sea, no, no la selles y después la cortes. No, 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 hasta yo. No, no, no. ¿Viste? Bueno. Si lo ves así, queda en realidad como proporcional. Tremenda bondiola con tremendo sartén. Sí, sí. Cuando bueno. Yo, cuando se dice hasta yo sé eso, es porque no te haga problema que la gente normal... ya lo sabe. Por lo general lo tiene que... Bueno, el sellado, como te decía, es muy importante acá, en cualquier... Use la carne que uses, ¿está? Y lo vamos a sellar por todos lados. O sea, yo voy a ir moviendo esta carne con cuidado de no andar pinchando, por supuesto. Lo mejor siempre es ayudarse por elementos que no tengan punta. Por ejemplo, dos espátulas o una pinza que sea de silicona o algo así para no pinchar la carne, ¿está? Para no perder ningún jugo. Para no perder nada. Pero voy a esperar tranquila hoy, paciencia, ¿se acuerdan? Así que lo voy a ir girando a poco y listo. Y ahora les cuento cómo llevar esto al medio líquido, que hoy va a ser una mezcla. Tiene que ser bastante líquido porque es mucho rato de cocción. Ya sé, ustedes si quisieran podrían apresurar la cocción, igual van a tener un buen resultado, pero eso sí que depende de la carne que usen. Por ejemplo, si usan un corte de carne vacuno medio fulero, con el braseado les queda... Pero manjar, ¿verdad? Medio fulero sería un corte de tercera calidad, así lo más duro. Sí, exacto. Por ejemplo... Refiriéndonos a una falda, por ejemplo, refiriéndonos a... un osobuco. Osobuco, una carrillera. ¿Vieron? ¿Es ese huesito que tiene adentro del caracú? Sí, lo conoce. Ah, bueno. Esa carne, si la hiciéramos, tipo, la hiciéramos vuelta y vuelta, nos queda sacamuela. Entonces, si la hacemos de esta manera, convertimos un pedazo de carne bastante malo, digamos, en un plato exquisito, ¿está? Ahora sí, me parece que ya estoy como para ir empezando a girar esto. Excelente plan para este fin de semana. Esperar a los amigos con una bondiola braseada. Y además, otra cosa que tiene de bueno... Que es económica la bondiola también. Está muy barata la bondiola de cerdo ahora, pero además, esto vos podés hacerlo el día antes, si querés. No tenés por qué andar cocinando todo el día el mismo. Es como el guiso que queda mejor al otro día todavía. Sí. Bueno, ¿vieron? Bien sellado de un lado, ya di vuelta. Después voy ahí la ven. Voy a terminar del otro costadito. Preciosa. Le sacan fotos. Termino del otro lado y ahora les cuento cómo seguimos. Pero... El sellado fue de un par de minutos nada más, ¿no? Por lo que no, es que el sellado nos lleva mucho. Tiene que estar bien fuerte el fuego y una superficie amplia. Si apretujeamos mucho, ahí empieza como, viste... Porque, claro, porque se enfría de golpe. Claro, que la superficie que lo vamos a apoyar la bondiola ya esté bien caliente. Que esté bien caliente, exacto. Porque era gruesa, es gruesa la carne, digo. Claro. Claro, sí, pero acá la estamos estamos maquillando acá nada más. Esto es solo, exacto. La cocción va a ser en el otro lado. Muy bien. Bueno, pero como si esto fuera poco... A ver. Como si la bondiola fuera poca cosa y el puré papo. Vamos a hacer un chutney de guayabos. ¿A quién? Un chutney o chutney. Un chutney. Sí, se escribe chutney, pero se dice chutney. Pero le puedes decir como vos quieras. ¿Qué es el chutney? O el chutney es como una salsita que acompaña, en este caso, la carne de cerdo, ¿sí? Puede ser de manzana, puede ser de cebolla, puede ser de pera, puede ser de una combinación de frutas y verduras, que es como sea, en realidad es una de sus características. Y tiene un toque, sí o sí, el chutney es agridulce. O sea, vos ya ves esa palabra, ya sabés que es un toque dulzón, un toque ácido, un toque agrio. Entonces, hoy vamos a aprovechar estos guayabos espectaculares, porque están en temporada, y los guayabos, qué rico. Es un fruto uruguayo nativo. ¿De la Guyana? Es un fruto acá de esta región, Uruguay, Brasil, Argentina. Y la temporada es ahora, están en plena cosecha, hasta finales de mayo. Qué rico que son, aparte. Sí, así que aprove, si los ven... Hay casas que tienen guayabos. Sí, un compañero acá del canal tiene. Sí, bueno, hay que conseguir o hay que comprar. Si los ven ahora, porque no están mucho tiempo. Miren el interior. Este es el guayabo del país. Vieron que hay otro guayabo, o guayaba, también se dice, que es como rojo adentro. ¿Ven? Este es blanquito, mirá. Sirven para hacer dulces, sirven para hacer ¿con cuchara o solo con la boca lo comes de ahí? ¿Crudito? Pues la cáscara no se come. No, la cáscara no se come, pero crudito lo comen así, mirá. Le clavan las paletas. Toda la pulpita esa se come, ¿está?
Entonces, yo acá ya tengo adelantado, porque vamos a precisar como un kilo de estos guayabos. Epa. Que miren cómo se oscurecen con unos minutos nada más, ¿eh? Se oxidan bastante. Pero vamos a... voy a completar acá los que tengo. Y con esto y algunas cosillas más, vamos a hacer este chutney que se puede usar para este, para esta bondiola. O se puede usar para otras, o sea, como para acompañamiento de otras. No, claro. No, puede ser como, como en yo otra te, carne. Te diría que hagas una buena cantidad, Cata, y después lo guardás, ¿no? Lo guardás muy bien a esto. El guayabo queda súper bien con las carnes más bien blancas, ¿eh? Pero capaz que acompañado de otra cosa también les va, les rinde, ¿eh? El cerdo permite mucho el agridulce. El cerdo, es como, como si hiciera una salsita de ciruela, ¿vieron? El puré de manzana. Clásico. O el puré de manzana. Que es un clásico con el cerdo, bueno, lo mismo. Sería otra receta, creo, igual, ¿no? Totalmente otra receta, sí, sí, sí. Totalmente otra receta. Ahí está. Bueno, voy a sacarle entonces la pulpita a todos los guayabos que tengo acá. Por otro lado tengo, ya Emi me dejó pronto acá, miren, les muestro para que vayan viendo. Estoy con muchas ganas de que esté todo pronto. Sí, 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 ya vi, ya vi. Se nota, ¿no? Tenemos cebollita colorada, cebollita colorada, una ají catalán. Y algunas pasas de uva que podrían ser ciruelas pasas también. Son enormes esas pasas. Son enormes, las partí como en cuatro cada una. Que enormes, no, sí. No. Eran uvas ultra desarrolladas esas. Estaban gigantes. Bueno. No sabés cómo viene esto, Cata. ¿Querés que te mande ahí un... Si querés mandarme al dron, sí. ¿Tenemos ahí disponible algún dron? Al Mosqui. Ahí lo estoy ayudando, lo ayudo un poco para que... Es el Mosqui. Ya la de todos los lados, ¿no? Ahí está. Miren qué bien, ¿eh? En caso tengo un poquito, si no sé qué. Tienes que entender que si tenemos un dron más grande, volaría todo, ¿no? Claro, se nos vuela, sí, todo. Igual, igual me está despeinando con las zapas, me complica, sí, un poco. El guayabo tiene un saborcito dulzón, no rompa, por supuesto, y un poquito ácido también, ¿eh? Pero que es muy rico. Si nunca probaron, por lo menos cómprense uno o dos, por la duda que uno... Nah, pedíselos al verdulero. Y pruébenlos, porque realmente son... muy, pero muy ricos, ¿eh? Mi abuela, mi bisabuela en Florida tenía un árbol y nos sentamos ahí a comer así, como les mostré ahora, con la cuchara nada más del árbol. Que nada más lindo que eso, ¿eh? Al pie del árbol. Al pie del árbol. Bueno, y el chutney se hace requete fácil, porque es como una mezcla de todo y a la y cocción. Bueno, bancame vos la bondiola de mí que yo... La bondiola está espectacular, sellada por todos sus lados ya. Pidiendo asadera, pidiendo más sabor para ir al horno. Aguantámela. Tres horas y quedar espectacular, mirá. Si tienen, miren, otra manera de hacer el braseado podría ser... podría ser directamente en una cacerola... en una cacerola que gruesa, sí, con tapa, como función de horno. Pero lo que tiene el horno, ¿saben qué es? ¿Qué la es? Ventaja que tiene. ¿Cuál? Es que el calor es parejito. Entonces... claro. Se va cocinando y se va evaporando de a poco el líquido, se va haciendo, se va haciendo. Entonces la verdad es que queda mucho, mucho mejor. Se hace mucho más fácil que hacer a temperatura controlada en la olla. Exactamente, el horno ahí vos lo clavas en 180, 160 y lo dejas. Voy a mezclar todo, tan fácil como eso, ¿eh? Voy a usar un poquito de curry, un poquito de jengibre, azúcar rubia. Jengibre fresco también. Un poquito de jengibre fresco que le va a dar una picantina ahí linda. ¿Qué pasa cuando tenés un horno que tiene solamente un lado? O sea, un... o sea, por ejemplo, arriba, ¿no? ¿Fuego solo, sí, arriba? Sí. No pasa nada, lo pones en el estante. En el estante. No, como igual va yo... tapado con papel aluminio. Esto también va tapado que... igual. Claro, pero sí, dar vuelta a la comida no podés. ¿No? A eso me refería. Ah, no, no, pero... jugás igual. O calentás antes el horno entero. ¿Cómo? Sí, siempre. Por lo... no, no conozco, creo, receta que, va, que vaya al horno que no requiera precalentar. Les hablo siempre para aquellos casos que no tengan opción de hacer, bueno, este es el horno... no hay chance de arreglarlo. No, no, ¿no? Pero te lo arreglas igual, te arreglas perfecto. ¿Un horno de barro para hacer esto? Oh, uy, cómo quedaría, rinde, ¿no? Montones. Bueno, en casa hay un horno de barro. ¿Hay en tu casa? Apenas tengo un horno que anda con... no, pero en el apartamento está difícil tener un horno de barro, ¿no? Sí, no. Yo pensé barro, que en Varela sí, capaz que tenía. En la terraza sí, un horno de barro, ¿sí? No. Puede ser, no. La mía no, pero... ¿En Varela bueno, tenés, perdón, tenés sí, horno de barro? Sí, sí. Ay, qué divino, Martín, sí. ¿Cómo no lo usás? El adorno. De adorno. Creo que una vez hicimos de adorno. Ya voy en la casa al hornero. Bueno, mira, mezclé todo: curry, jengibre, un poco de sal, pimienta, azúcar, vinagre puse. Y voy ahora con todo lo demás. Ah, el jengibre acá. Jengibre ralladito.
agrego la cebolla, sí, el ají, las pasas y los guayabos y mando a cocinar a fuego moderado, semitapado al principio, ¿tá? Y después si quieren destapan. La cuestión acá es que el guayabo tiene que quedar bien tierno, casi, no se va a deshacer porque es bastante carnosa la pulpita, ¿eh? Pero bien tiernito, casi como que deshecho. Ahí está, mezclo un poco. Si ven, más o menos le va a demorar unos 40 minutos, ¿sí? Esto. Si ven que se les está... Porque esto va a empezar a generar líquido también, ¿no? Más allá de... Si ven que se les empieza como a secar demasiado y todavía no tiene la consistencia así como tiernita, deshilachada, le ponen un poquito de agua y lo cocinan unos minutos más, ¿tá? Y ahí lo dejan semitapado, como al principio, y listo. Así que me voy al fuego. Vamos. Ya. Ahí está. Bueno, me la llevo a la Gordis para allá. Dale, cambio. Mira, acá tengo la bondiola. Le habla la bondiola también. Emilio, no empecemos. ¿Sí? La bondiola, mira. Asadera profunda para esta operación, ¿eh? Muy importante. Que contenga bien a la carne, ¿eh? Y ya les digo, no se asusten. ¿Con qué? Con la reducción, porque obviamente una carne que lleva tanto rato de cocción... Y que vino muy grande también, ¿no? Sí, se reduce, ¿está? Otra cosa que ustedes pueden hacer, si no les convence mucho la cuestión del tiempo de cocción, yo lo he probado y resulta, hoy se lo comentaba a Emi, es cortar de antemano, o sea, antes de sellar, cortan la bondiola ya en medallones, digamos, y lo sellan en medallones. Y después hacen todo lo mismo que yo voy a hacer ahora, lo hacen con los medallones de bondiola. Eso tiene dos ventajas. Uno, que demora menos en hacerse. Igual no bajamos de una hora y media, ¿eh? ¿Ah? Opa, si no sería otra receta, claro, Cata. Esta hay que hacerla con paciencia. El tiempo es todo. Acá el tiempo es lo que hace que vos tengas, ya te digo, esa carne rica, tierna, a una carne que la comés con la cuchara. ¿Ah? A ver, a ese nivel. ¿Vas a arriesgar hoy cortando la cuchara? Sí. Muy bien. Sí. Escuchá, bueno. Entonces sellás todo, y eso tiene dos ventajas, le decía. Una, el tiempo. Otra, que si vos querés servir un poco más prolijo el plato, te sirve hacerlo así. Porque la carne, ya te digo, queda tan tierna que después, para cortarla, tenés que tener como un poquito de cancha. ¿Tá? Y el sellado también queda más lindo si lo haces en medallones, porque te queda cada pieza sellada. Ya Mario está haciendo medallones. Muy bien. Bueno, entonces, que lo haga, ya no se cansa. Tenemos bastantes verduritas acá, que son las verduras de gusto, lo que yo le digo. Bueno, lo que yo no, lo que todo el mundo... Las verduras de gusto son lo que le va a transferir a esto el sabor, pero que no necesariamente son para consumir. A ver, a mí, claro, me encanta. Es como que... Te queda el caldo de cerdo ahí después. Claro. Después lo podés procesar y guardar. Pero la verdad es que quedan bastante pachuchas estas, ¿no? Las verduritas de estas, porque se cocinan tanto rato también que le dan todo su sabor y quedan como media... Pero me da tristonas. Pero tan ricas que claro, vos... Claro, aporta el sabor a la carne. ¿Ah? ¿No? Tengo cebolla, tengo zanahoria y apio. Cortado así nomás porque no me interesa el corte acá. No, para nada, pero en el braseado las dos técnicas de cocción, ¿no? Por concentración y por extracción. La carne por concentración, todos los jugos adentro, y la extracción es la verdura. Que largan y largan. ¿Ah? Bueno, voy con pimienta. Podrían poner los granos enteros si quieren, pero el tema de poner los granos enteros después es que tienen que sacarlos, o sea, no servirlos porque... ¿No te gusta encontrarte con granitos enteros? ¿Y morder el grano de pimienta entero? No me gusta. Para nada. Sí. Poquito de sal. ¿Cómo haces cuando comes mortadela? Martín Pacheco. Así como hizo él, que recién parece que lo pisé, pero que lo sacás. ¿Lo sacás de la mortadela? No, perdón. En la mortadela está feteado. Entonces este es una laminita de pimienta. Sí, pero no siempre. Un cuadradito de mortadela. Pero mordelo, vos sabés que... En una picada. Ahí tenés otro más que mordió un grano de mortadela. En una picada ponés cuadradito. No me gusta cuadradito. Mortadela finita me encanta, pero cuadradito de mortadela no. Ah, sí, a lo bola, mortadela. Bien, ahí me apoya. Sí. Mortadela bien finita sí me gusta. A lo asado de hombre. Bueno, está aquí. Claro. A lo bola. Ahí está. Salamín, mortadela, quesito parmesano ahí. Sí, cortado así nomás, ¿no? Como venga. Pancito, listo. Pero traje, sería otra receta. Sí, traje mortadela, dijo. Ah, voy a cortar. Un cuadrado, uno de cada tamaño. Bueno, no se enoje, está. No me gusta quien que Yo prefiero elegir igual. Sobre gusto no hay nada escrito, Cata. ¿Por qué se tiene? Si a todos nos gustara el mismo, nos casaríamos todos con el mismo, y ¿verdad? No, te lo regalo. Y dejar la ventanita ahí del... Con razón.
Bueno. Otro más que comió. Bueno, para, vamos a seguir. Puse las verduras. Picante la mortadela, sí. Puse las verduras. Puse un poco de sal y un poco de pimienta. Igual la sal, ojito, porque esto reduce mucho. Y después no podemos sacar la sal. Podemos agregar, pero no podemos sacar. Entonces pongan poco ahora y después cualquier cosa, ven. No, por lo general nunca tienen que agregar sal, ¿eh? Y acá tengo caldo y vino, ¿tá? Y me sospecho que acá hay más de 3/4 litro, no sé por qué. Me lo sospecho. Voy a empezar con el vino. El vino es lo que tiene que ir sí o sí. Después el caldo vemos, ¿está? Entonces. Aunque haya un poquito más. ¿Eh? A que haya un poquito más. No, pero más. No voy a poner 3/4, como dijimos. ¿Está? Voy a poner el vino blanco acá. El ojímetro full. ¿Cuánto decís que tiene que ir? Mirá la... 3/4 litro, Martín. Sí, hay más, dice ahí. Sí, hay un poquito más ahí. Ay, te diría que hay 800... No, esta botella es de un litro, Emilio Pintos. Claro, y le faltaba un poquito arriba. No me engañas. No. Ahí. Ah, esos son 3/4. Sí. Le faltaba 200, me dice. Vino blanco. El líquido no tiene que cubrir la carne, sí tiene que llegar por lo menos a la mitad de la carne. Por eso la profundidad de la asadera es muy importante, ¿sí? Y voy a poner caldo ahora como para compensar eso. Podría ser todo vino, sí, pero ojo porque queda medio fuertongo después, ¿eh? Aunque se evapore, decís vos. El alcohol se evapora, pero igual es muy intenso el sabor porque es mucha cantidad. ¿Tá? Entonces pongo el caldo y el caldo me lo dejo ahí medio a mano por las dudas si llegás a necesitar. No creo que necesiten agregar líquido porque en realidad hacemos todo lo posible para concentrar ese jugo y que nos quede más tipo salsita, ¿no? Listo, ahora sí. Entonces, importante, el horno ya está caliente, pero no demasiado fuerte. 180 grados, súper bien. Y al principio vamos a cocinar esto tapado, ¿está? Lo tapamos, pero le dejamos una pequeña respiración para que evapore el alcohol, ¿sí? Y ahí ustedes empiezan a sentir un aroma en sus casas. Uy, a comida así de gourmet. Impresionante. No, me gusta eso. Muy, muy, muy. Llegás y está ese olorcito como alcohol y dices, oye, acá cocinamos. Acá hay algo bueno, bueno. Esta receta es ese tipo de es la preparación. Que invita a los vecinos a comer. Claro, esta es invitada. A los compañeros del canal, la preparamos ayer nosotros con Cata y está... Toda la tarde qué olorcito acá, perfumamos todo el estudio. Mira, ¿ves acá, por ejemplo, que me da el aluminio justito para la asadera, para el ancho? Mira, ¿ves? Esto ya está perfecto. Ahí me escapa todo el alcohol, escapa por ahí. ¿Está? Pero con esto lo que evito es que se me arrebate la carne y que se vaya cocinando de a poquito. El caldo y el vino, que los puse a temperatura ambiente, van a empezar a tomar temperatura y va a llegar un momento que van como a hervir. ¿Sí? Y lo que ustedes tienen que ir haciendo es cada tanto levantan el aluminio, le dan una bañadita si quieren a la carne o no. No es de lo más. Emi, necesito que me abras el horno porque así ¿cómo voy, no? Porque esto, dame yo llevo eso. ¿Es pesado o pesado? Bueno. Entre pesados nos entendemos. No dijo él, ¿eh? Opa, ya veo que hay otro acá. Ay, tengo el cordón desatado, qué peligro. Ay, ay, no, ojo, no te ojo. Hacé lo que sea, pero no rompas nada. Sacrificá lo que sea. O sea, partiste un brazo. Todo bien, Martín, vamos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, hoy acompañamos con puré de papas, ¿eh? Cuando haces un plato así, tipo tan poderoso, el acompañamiento tiene que ser como medio neutro, digamos. Claro, sí, no tan liviano de que te cae liviano, sino que más bien neutro en cuanto a sabor, ¿está? Para que ayudar. No paque el otro o... Para que no haya como conflicto. ¿Viste? Para que no haya demasiado, ¿no? Too much. Exacto. Claro, porque la mucha carne, información, si no. La carne va a tener mucho sabor. Con el chutney no te puedo explicar, es como, este es explosivo de cabeza. Y el puré es lo que te baja un cachito. Qué perfecto, cómo me gusta esa explicación. Bueno. No, de verdad, ¿eh? El otro día alguien, un seguidor, un televidente... ¿Cómo fue que me dijo? No cambies nunca, te dijo. No. Me pedía una receta también que te explotaba la cabeza de algo que no me acuerdo qué era, pero era tipo... ¿Qué fue lo último que hicimos explotador de cabeza? ¡Ah, el queso brie! No, el brie, sí. Esto es explotador de cabeza. El brie empanado, ¿no? ¿Ya se lo olvidaron? El postre de ayer fue explotador de cabeza también. Head boom. ¿Estamos? Sí. Los malpati... Medio violentos estamos a los malpati de remolacha también. Muchas fotos recibí de todos. Sí. Gracias. Bueno, acá tengo el puré, Martín. Sí, sí. ¿Cómo andas para hacer puré de papa vos? Emilio, contá los secretos del puré. ¿Secreto del puré? Dale, contá. Cortar la papa con cáscara. Por ejemplo, para largá mí es fundamental. Secreto, dale. No pelarla y cortarla en cuadraditos, que apurás el proceso y te queda toda la papa llena de agua. Sí, sí. Prefiero sí, la papa blanca que la rosada para hacer puré. ¿Ves? Todos esos son los secretulis. Anoten. Eso después, es lo que tienen que anotar. ¿Qué lleva? ¿Qué le sumás? Después de pelar la papa, mejor hacerlo en caliente, tibio, que la papa esté tibia, si no, para pisarla se complica. Después de eso. Nuez moscada, leche y manteca.
No puede faltar. Los temas que me está pasando Martínez. Puré de papa y un poquito de sal. Ahí está. Así que vamos con eso. Ya le puse leche, ahora vamos con sal. La leche, otro secreto. La leche para... Ponés la papa pisada ya, hecho puré, pero la leche se la agregás caliente, no fría. Si la agregás fría, aprieta todo. Para, con cáscara era, la leche tiene que ir sí o sí. Ay, yo, por ejemplo, a veces le pongo, a veces no, depende... De la papa, muchachos. Depende de la papa y la consistencia que tenga la papa, porque obviamente varía. No solo en la variedad de la papa, digo en la papa. No, y la cantidad de... De manteca también que le pongas, también va a variar. Si pones mucha manteca, que puedes evitar la leche también. Sí, no quiera molestar, ¿no? No creo que sea tu caso, que le pongas mucha manteca para evitar la leche. Me quedé no, si la algo papa que iba me encanta es poner el puré de aceite de oliva. Nunca también probaron. Queda buenísimo. Me encanta, me encanta. Un puré más sanito queda bueno también. Me quedé la papa. Y otra cosa que le queda muy bueno, más pocho, es crema de leche también. Ahí queda una bomba. Bueno, no, la pero... papa, no. Uy, quesito rallado también. No, pero ahí queso rallado tenemos... Pero ya sería otra receta. No, no, tengo la mucha papa iba con cáscara o no, me quedé ahí. Ah, anotando. Papa con cáscara, y bueno, con cáscara... Ah, se quedó en el principio. Sí, claro. En el principio. Quedé ahí. Más vago, te ponen puré rústico y te lo ponen con cáscara. Ah, bueno, o sea que como sea, no importa, está listo. Pará, no me dilaten más este momento, por favor. Miren, voy a hacer la destapada acá de... Sí, agárrense. Miren, miren. ¡Ay, ay! Miren, miren, miren. Mami. Ah. Bueno, para detalles a tener en cuenta. Que nos invade, encanta. Para, voy a pasarlo para esta asadera. Detalles a tener en cuenta. Este dorado extremo lo obtienen cuando, después de por lo menos pasado una hora y media, ustedes destapan la asadera, le sacan el papel aluminio y lo dejan en el horno para que justamente pase esto. Es como que se termina de caramelizar la bondiola, ¿está? Y ahora, me voy a pasar a esto porque les voy a demostrar... ¡Ay, miren! Bueno, ahora les muestro. Estoy como... un poco. Es tanto que no sabe para dónde arrancar. Lo voy a cortar con cuchara. Mirá. Mirá, para que te voy a mostrar esto. Mirá cómo... que todo lo mismo que ustedes vieron que yo hice, que puse el caldo en el vino, pipi. Mirá. No, mirá lo que sí. Mirá cómo se reduce a esto. Esta es la salsa que ustedes, si quieren... Podemos licuar todas las verduras, Cata, y hacer la salsa, bueno, ¿no? Lo pueden... Sí, la pueden licuar y ahí queda... Ojo, porque queda como... A pasarla por el chino, capaz, para que quede delicita. Sí, o si no, directamente cuelan esto. Claro, sacás todas las verduras enteras y te quedas con esto que voy a poner por acá, mira. Mira. Bueno, pará, ¿y el chandy? ¿Vamos con el chandy? Aquella ya no van a ver chandy, nada, qué en realidad. Buen comentarista, ¿no? Mostrá. Vamos a ver qué tenemos acá. Mostrá. Ahí, mandame el dron. Mandame el dron que muestro, ¿eh? Dale, mandale. Ahí, mirá. Ahí tenés, ahí fue. Talento. Ahí tenés, ahí fue. ¿Qué pasa? ¿Ven? Mirá cómo, ¿vieron cómo larga un montón de líquido? Que yo les dije al principio que parecía que no. Bueno, pará, pero acá... Está llegando gente a comer la bondiola, acá está. Y sí, ahora en camiones llegan, hoy en camiones vienen. Mirá, acá tengo el que ya tenemos pronto preparado y listo para acompañar el cerdo, que acá lo que yo les recomiendo es que corten y que cada plato vaya con una cucharadita y lo llevamos a la mesa para terminar como acompañar. Mirá, ya voy. Pará, mirá esto. ¿Ves? ¿Ven cómo? No es que se deshace, pero queda bien integrado el guayabo, ¿no? Ahora, esto después lo guardan en la heladera, en un frasco bien cerradito en la heladera. Ah. Sé que esto no es nada al lado de eso, pero bueno, está. Eso quiere. No le merezcan. El que sirve puré llora, ¿no? Bueno, mirá. Para, copiamos la receta, ¿quieren? Y después cuchareamos la bondiola. Sí, dale, bueno. Dale. Entonces copien, porque esta sale este fin de semana sí o sí, ¿eh? ¿Están listos? Cuando me digan, arrancamos a anotar. ¿Receta de fin de semana? Bueno, vamos a necesitar... Es todo el día, Cata. No, pero esta es fin de semana, hija, total. Para esta bondiola braseada con chutney de guayabos, hoy utilizamos 2 kilos de bondiola de cerdo, una cebolla, una zanahoria, 2 ramas de apio, 3 cuartos litros de vino blanco, caldo de verduras, la cantidad necesaria, y un toque de sal y pimienta. Acompañamos con un puré de papas y el chutney, ¡ay, qué rico! Lo preparamos con medio kilo de guayabos pelados, una cebolla colorada, ají, un ají catalán, 50 gramos de pasas de uva, 50 gramos de azúcar rubia, 75 mililitros de vinagre de manzana, puede ser de alcohol también, media cucharada de
O no, media cucharada de curry en polvo, una cucharadita de jengibre. Vamos a comer, tranquilo. De jengibre molido y una cucharadita de jengibre fresco. ¿Por qué quieren que corte la... Mirá, mirá. A ver. Pará, me voy a sostener con esto, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Pará que no lo estoy viendo yo, mirá. Mirá. Con la cuchara, muy bien, perfecto. Ay. Aguantalos, aguantalos que no entre. Mirá esto, mirá y acá no, no. Vos. Quítale el molde, calladito ahí. Bueno, ven, mirá. Okay. Y acá acompañan con... Ah, una porcita de puré. Vení, vení acá, vení, vení, vení. Vení, ¿cómo mirá, vení? Va, sentite muy privilegiado. Toma. Primero los aromas. Y bueno, porque él puede. ¿Cómo está? Es tremendo. Ay. ¿Querés venir a probar? Vení, dale. Dale, vení, probá. Ah. Dale que a vos te gusta. Dale. Ese tonito agridulce, exquisito. Ese tono agridulce es exquisito. Ah, bueno, viste, viste, qué amenazas. Vení solo a probar acá. Solo la música, ¿no? Como tremendo. Tono agridulce. Todo, y sí, todo. ¿Cómo tiene está, Coquín? Exquisito, exquisito, de verdad. Mirá. De verdad. Sin cuchillo, 12, ¿eh? 12 puntos en 10. Mira lo que te digo. Ay, qué sí. Divino. No podía ser de otra manera. ¿Querés que yo le lleve? ¿Qué toma, llevar. Bueno, ¿pero a quién le vas a llevar? Yo le llevo, yo le llevo. Yo le llevo. Bueno, chicas, no se preocupen. No se preocupen que están todas invitadas hoy. ¿Sí? Por supuesto que sí. Vamos a seguir ahora con más desayunos. No puedo. Buen fin de semana para todos. Que pasen bien. Que pasen muy lindo el fin de semana. Disfruten, cuídense. Sigan ustedes, chicos. Yo chao, estoy acá. Gracias, Catita Emilio. Guarda algo, Coquito, por favor, ¿eh? A tus compañeros. Te lo pido, por favor. Bueno, les